Mediaset se encuentra ante un nuevo reto en este año 2023. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, vuestro canal. Tengo una noticia de última hora para ofreceros. Os agradecería que le deis al like, os suscribáis. Y ahora hemos abierto la opción de miembros para aquellos que queráis participar como miembros del canal. La noticia es la siguiente. Mediaset España ya tiene sustituto para Paolo Basile. La persona que ha nombrado Mediaset como sustituto de Paolo Basile es don Alessandro Salem. Va a ser el nuevo consejero delegado de la sociedad, basándola en su experiencia dilatada, tanto en el ámbito editorial como actual director general de contenidos de Rete Televisive Italiana, RTI. Ya en el ámbito publicitario, dado su paso previo por Publitaria 80 y posteriormente por Publi España, de la que fue director general y consejero delegado. Por lo tanto, como bien digo en esta noticia, Mediaset de España ya tiene sustituto a Paolo Basile. Dentro de esto, el pasado 8 de noviembre, la cúpula de Mediaset tuvo una reunión con sus consejeros y por unanimidad, a propuesta también unánime de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, acordaba este cambio. No solamente este cambio, sino algunos otros más, como son los siguientes que paso a deciros. Se nombra también a don Máximo Musolino como consejero delegado de la sociedad, responsable de las áreas de gestión y operaciones, sobre las que ha venido desempeñando exitosamente el cargo de director general, con el fin de asegurar la plena continuidad en la gestión de la compañía y su grupo de sociedades. Otro cambio más. Delegar en presidente de la sociedad a don Borja Prado competencias ejecutivas en materia de relaciones externas e institucionales. Asuntos jurídicos y regulatorios, auditoría interna, cumplimiento normativo y responsabilidad social. Y con respecto al señor don Mario Rodríguez, pasará a depender directamente del señor Prado, siendo nombrado como adjunto al presidente. Además, el señor Prado asumirá las labores de apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos. A todos ellos, mi enhorabuena y mi deseo de que conviertan de nuevo a la compañía en líder como estos últimos 12 años. Todos los cambios en la cúpula directiva de Mediaset junto al reciente nombramiento del señor Stefano Sala como nuevo consejero delegado de Publi España se harán efectivos a partir del día 1 de enero del año 2023. Mediaset buscará recuperar el terreno perdido en términos de audiencia. En noviembre del año pasado se produjo el sorpaso de Antena 3 y desde entonces la cadena del Grupo 3 Media ha mantenido en primer lugar puesto y ya van 12 meses consecutivos. En octubre, Antena 3 volvió a liderar con una cuota de un 14,1 según datos de Barlomento Comunicación. Por detrás se sitúa Telecinco con un 12,3. Para cambiar estos datos, el modelo de Mediaset está abocado a buscar nuevas fórmulas que no solo se centren en reality show, sino que también busquen de alguna manera llamar la atención de un consumidor ya aburrido de ver los mismos programas. Pero a la vez tendrá que mantener un equilibrio en las cuentas que no será sencillo. La nueva estrategia requerirá de grandes inversiones a largo plazo para contratar nuevas productoras, equipos, nuevo talento. Todo ello para diseñar nuevos programas a sabiendas que no todos alcanzarán el éxito esperado. Espero que os haya gustado el vídeo. Os recuerdo, le deis al like para que tenga este vídeo la mayor difusión posible y así lo pueda ver la gente que nos sigue en nuestro canal. Y por otro lado, suscribiros y haceros miembro.
Familia, os mando un abrazo, que tengan buen día.